La charla de hoy era, bueno, una especie de cierre, teniendo en cuenta que la apertura había considerado o habíamos tenido en cuenta de atrás para adelante, con un criterio cronológico, lo que quienes hicieron filosofía política durante estos siglos habían pensado que el Estado tenía que ser, aquello que el Estado debía ser, por distintas razones, una de ellas, ante todo, la idea de que el Estado no existía, bueno, o el hecho de que el Estado no existía, ¿no? Siglos XVII, XVIII. Y dentro de la lista, de la numerosa, de la larga lista de 16 pensadores que propusimos, en algún momento, es decir, en el curso de los acontecimientos en Europa, en algunos lugares del mundo, el Estado comienza a existir. Digamos, existen distintos criterios para afirmar que el Estado, que hay algo a lo cual se lo puede llamar Estado. En particular, tomando uno de esos criterios, luego de la Revolución Francesa, en el siglo XIX se da la unificación de los primeros estados en Europa. Y podemos encontrar allí una complejización del discurso, de ese discurso filosófico, en el cual existe, por una parte, una descripción de aquello que se entiende que es el Estado, que quienes piensan el Estado, digamos, experimentan en cada una de sus realidades, y por otra, de aquellos que entienden que el Estado debe ser, que debe cambiar, que no es aquello que debe ser. Por supuesto, ese es un discurso que está siempre presente desde el siglo XIX, en el siglo XX y también en la actualidad. Cada vez que nosotros escuchemos a alguien que se refiera a las categorías fundamentales de la filosofía política, vamos a percibir una dimensión relacionada con la percepción, una descripción de un estado de cosas, del Estado con mayúscula, de las categorías fundamentales para comprender la política, y al mismo tiempo una parte propositiva, ¿no? Uno podría decir también que aquellos que no presentan de manera explícita esa parte propositiva, en algún punto tenemos que ser capaces de recuperarla, de reconstruirla a partir de lo que efectivamente está cualquier teoría política, expone como descripción de los acontecimientos. Del otro lado, frente a aquellos que omiten una descripción del estado de cosas, de los problemas fundamentales de la política, de la sociedad, de la economía, de la cultura, y solo proponen, también presuponen una interpretación de esos fenómenos. Y esa interpretación también tiene que ser reconstruida. En el espíritu de este curso, cuando lo pensamos con los distintos colegas que participaron del mismo, estaba como una especie de hilo conductor la necesidad de escapar a ciertos lugares comunes o frases hechas con las cuales habitualmente pensamos la política, tanto para mirar hacia el pasado como para pensar nuestro presente local, regional, cuando miramos las realidades de otros países, de otras culturas. Entonces, para este cierre yo había pensé referirme a cuatro puntos, de los cuales voy a intentar
ser breve para luego poder discutir entre todos, como hemos hecho las reuniones anteriores. Y esos cuatro puntos son, el primero, un problema que está presente en toda esta tradición y que también forma parte de una razón para pensar en la política y en el Estado en nuestra actualidad, que es el de la representación política, la bolilla número uno. En segundo lugar, algo que está relacionado con esto, es el vínculo que existe entre la tradición que cada cultura porta, presenta, como un conjunto de acciones espontáneas a las cuales tienden los distintos sujetos individuales y colectivos cuando accionan de manera ética y política, y el conjunto de ideas que quienes piensan la política, lo político, lo ético, lo estatal, determinan a partir de sus reflexiones. Y en consecuencia, intentan, de alguna manera, poder explicar esa tradición, aquello que aparece de manera espontánea, que, como todo acontecimiento espontáneo, no contiene una interpretación de sí misma. Hay que interpretarlo, y allí lo que hay ante todo es una controversia o lucha de interpretaciones. Y al mismo tiempo, es la base de lo que hace muchos siglos se entiende como la manera de poder organizar una sociedad, organizar una comunidad, y que particularmente en la modernidad se presenta de manera paradigmática como la respuesta más correcta a una pregunta que atraviesa toda esta tradición, a todos estos autores. Y esa pregunta es, ¿cómo podemos ser libres y obedecer al mismo tiempo? Vieron con, bueno, lo vieron con Hobbes, con Diego, con Vera, en el caso de Rousseau, con André Jiménez, en el caso de Kant, con Esteban, en el caso de Hegel. Pueden revisar todas las charlas y notar que ese problema siempre está presente, con una importancia mayor o un poco menor, pero siempre está explícito. Y la respuesta de estos autores es que es posible ser libre, o solo es posible ser libre y obedecer cuando nos obedecemos a las leyes que nosotros mismos nos dictamos. Esas leyes tienen que tener una legitimidad política, no las hace cualquiera, no vienen de Dios, tendríamos que discutir qué Dios, qué dioses. Y también tiene una legitimidad relacionada con el conocimiento. ¿Quiénes hacen esas leyes? ¿No? Hoy en día también. Se supone que hay un elemento que no es meramente político, sino que tiene que presentar un conjunto de estudios, análisis, interpretaciones, técnica en un buen sentido. Esas ideas tienen que, al mismo tiempo, presentar una relación con esa tradición. Bueno, de eso lo voy a referir un poco. En tercer lugar, un elemento que se relaciona de manera directa con estos dos es el de el lugar que tiene la opinión pública en un estado de derecho democrático en el cual el concepto de ciudadanía tiene que ser el correlato o aquello que se presenta como el modo en el cual cada uno de los sujetos individuales actúa políticamente. Y en cuarto lugar, aunque ya lo anticipé, me pisé el palito,
aquello que las ideologías del siglo XX o del siglo XXI, en gran parte del mundo, entienden, interpretan que es una suerte de espacio político, conceptual, en el cual se realizan o se armonizan o se presentan de manera articulada y consensuada muchas de las ideas que todos nosotros queremos, que es el concepto de Estado de Derecho. Nadie, en principio, nadie está en contra del Estado de Derecho. El concepto de Estado de Derecho está presente en la opinión pública, en el discurso político, en muchos pensadores. Pero llama la atención que si comenzamos a preguntar a toda esa gente que habla de Estado de Derecho qué es el Estado de Derecho, sin ninguna malicia ni ninguna mala fe, las respuestas son muy diversas. Podemos empezar diciendo que el Estado de Derecho es el Estado que se ajusta a derecho, pero no avanzamos demasiado. Entonces me gustaría presentar un poco qué es esto del Estado de Derecho, que supuestamente todos defendemos, que nadie está en contra del Estado de Derecho, porque es un hecho muy inusual y muy singular que uno defienda algo que no conoce con exactitud, digamos, y que es algo además muy importante, porque se trata de aquello que con posterioridad al laboratorio político del siglo XX, de todos los ensayos de distintas ideologías que han tenido lugar en el siglo XX, al menos en Occidente, si el Estado de Derecho aparece como aquello que es superador de todo esto, tenemos que estudiarlo, analizarlo, interpretarlo, discutirlo, saber de dónde viene, cuáles son sus tradiciones, quiénes los pensaron, en fin. Y luego nos vamos a comer una pizza o, bueno, algo por el estilo. El punto de partida de los autores que están presentes en la lista, quizás Maquiavelo pueda ser una excepción, sería discutible, yo diría que es una excepción, pero lo podemos conversar en otro momento. Es uno que está presente en la modernidad filosófica, que es el de la igualdad natural entre los hombres. Los pensadores antiguos sostenían que los hombres eran desiguales naturalmente, o que eran naturalmente desiguales, mejor dicho, y que, en consecuencia, si el orden natural mostraba o exponía desigualdades, el orden político tenía que reflejar esas desigualdades. La tesis moderna, que está presupuesta en todos estos autores, o la gran mayoría, es que los hombres son iguales por naturaleza. Y si los hombres son iguales por naturaleza, entonces el orden político no puede ser reflejar meramente desigualdades, por distintas razones. Como vieron con Jimena en la charla sobre Spinoza, para Spinoza el único estado, la única forma de gobierno legítima que puede presentar el Estado es la democracia, porque es la que refleja el estado de naturaleza prepolítico, la situación en la cual se encontraban los hombres antes de vivir en el Estado. Pero son distintos los argumentos que cada uno de estos filósofos presenta. Hobbes, como vieron con Diego, señala que más allá de que los hombres sean iguales o no por naturaleza,
existe esa creencia, digamos, los hombres creen que son iguales por naturaleza y no aceptan ser tratados de otra manera. Por lo tanto, es preciso que cuando viven en el Estado exista una dimensión, esto ya no es Hobbes, sino que agrego yo, muy relevante en donde se exponga esa igualdad. Uno podría decir, mirando en retrospectiva, que cada uno de estos pensadores refleja una manera de pensar de qué modo la política o el Estado articulan dos principios que están presentes en la realidad. La igualdad natural entre los hombres y ciertas desigualdades. Nosotros podemos subrayar las igualdades y decir que son más importantes, o decir que son más importantes las desigualdades, pero nos interesa más subrayar la igualdad. Eso es una decisión política, sin dudas. Pero a lo largo de la modernidad, también en el siglo XX y también en el siglo XXI, cada época piensa la articulación entre esos dos principios. Porque en el fondo, la idea que está presente o el problema es, si todos somos iguales, ¿por qué unos tienen que obedecer a otros? ¿Cuál es la manera de justificar esa desigualdad? Que haya unos que mandan y otros que obedecen. Si al mismo tiempo decimos que existe esa igualdad natural entre los hombres, ¿cómo organizamos el gobierno? Porque los teóricos del Estado que hemos visto durante, por lo menos hasta de los primeros 10 de la lista, entienden que están teorizando sobre el Estado, no sobre el gobierno. Y que, como vieron con todos los colegas que hablaron, de lo que se trata no es pensar si el mejor gobierno es de uno, de muchos o de todos, sino de pensar el Estado. Y que en ese Estado que es teorizado por estos autores, puede haber un gobierno que sea de uno, de muchos o de todos. Sin embargo, eso se puede hacer cuando el Estado no existe. Cuando en el siglo XIX estos pensadores comienzan a confrontarse con un Estado existente, aparece la necesidad de repensar el problema del gobierno. Un problema que uno podría decir, ¿por qué repensar? Porque el gobierno había sido uno de los temas fundamentales del pensamiento político premoderno, de los antiguos y de los medievales. Mientras que el Estado es el concepto político en torno al cual los filósofos políticos van a pensar a partir del siglo XVII. Por lo menos 17, 18, 19. Hay pensadores políticos que no piensan el Estado, pero si uno piensa en ese panteón, en ese conjunto de clásicos que hemos presentado, uno puede decir que son pensadores del Estado, o críticos del Estado también. No todos los de la lista, como hemos visto, hemos señalado también algunos pensadores que no eran teóricos del Estado en sentido estricto. La pregunta que está presente en muchos de estos pensadores que teorizan sobre el Estado, sobre la representación política y sobre el concepto fundamental de la representación política, que es la soberanía, es ¿quién es el soberano? Y al menos hasta finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, hay dos respuestas posibles. El soberano es el monarca o el soberano es el pueblo. Carl Schmitt,
como vieron con Sebastián, en su teoría de la Constitución en 1928, sostuvo que se genera una tercera respuesta en esa época que intenta ser una suerte de compromiso formal dilatorio, él lo llama, y esa tercera respuesta es el Estado. El soberano es el Estado. No es el pueblo, no es el monarca. Bueno, ¿quién es el Estado? También es la pregunta, ¿no? Porque es un Estado emergente, no es un Estado con democracia. Es un Estado con monarquía, monarquía constitucional, pero monarquía al fin. Y lo que sugiere es que el siglo XIX... Se me enfría el té. El siglo XIX va a desplegar distintas fórmulas políticas que postergan la realización de ese principio igualitario y que postergan, entre otras cosas, el ingreso de las masas en política. Que postergan, entre otras cosas, la democracia con sufragio universal. Eso puede plantearse entre la Revolución Francesa, Carl Schmitt señala como el punto clave para pensar el final de ese proceso, la Constitución alemana de 1919, la Constitución de Weimar, en donde explícitamente se dice que el pueblo alemán se da esta Constitución. Basta de soberanía del Estado o soberanía del monarca, las cosas por su nombre. En el camino quedan 130 años en donde pasamos de una monarquía constitucional a una monarquía parlamentaria, en donde las asambleas o las cámaras tienen una mayor participación, la legitimidad de las decisiones es más amplia que en la monarquía constitucional, un tercer momento de una democracia restringida y un cuarto momento de una democracia con sufragio universal. Hasta ese momento, sufragio universal, hay que aclararlo, sin voto femenino. En el caso de Inglaterra, por ejemplo, hay alrededor de 6 reformas que tienen lugar entre 1832 y 1918, que muestran ese tránsito, ese ingreso de las masas en la política. Y la última de esas reformas tiene lugar en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Y una de las razones por las cuales se conforman padrones, digamos, de los varones adultos con determinadas características, pero bueno, son los que van a poder ejercer el derecho político de votar, es precisamente, digamos, una razón de índole histórico, militar, que tiene que ver, por supuesto, con el sufragio universal. Por supuesto, son en esos 30 años, digamos, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en donde se consagra ese derecho en grandes partes del mundo. Pero esa pregunta no se soluciona, digamos, la pregunta por el soberano que se termina respondiendo en el siglo XX con el pueblo, que ya había sido anunciada por distintos filósofos. El mismo Hobbes, Rousseau, se encuentran dentro de esa tradición. No es que ellos pensaban que el soberano era el monarca, ¿no? En principio son los grandes teóricos de la soberanía, de la representación política, y son aquellos que
dan cuenta de la legitimidad del orden estatal, de una legitimidad que se halla fundada en individuos, no un derecho divino de los reyes. Entonces, el siglo XX va a seguir pensando ese problema. Sin lugar a dudas, el voto femenino va a ser un hito para ampliar esa representación. Pero, siguiendo esta idea que había sugerido al comienzo, cada época piensa una y otra vez la representación política, la soberanía, si es la manera correcta de comprender la legitimidad del orden en el cual vivimos. Y esta época forma parte de ella. Hay muchos pensadores que han sugieren, invitan a pensar por fuera de otros conceptos, de estos conceptos de la tradición moderna, para decirlo de alguna manera, o para decirlo de otro modo, que entienden que hay conceptos que han sido opacados dentro de esta tradición moderna y que merecen la pena ser pensados para poder reflexionar acerca de nuevos criterios que determinen cómo tomamos decisiones de manera colectiva. Más allá del gobierno que haya, más allá de que el Estado sea mejor, sea peor, estamos pensando cómo tomamos decisiones colectivas como sociedad, como pueblo, para decirlo de otra manera, cómo se piensa la representación hoy en día. Y ante este fenómeno podemos señalar la perplejidad, el asombro, frente al cual nos encontramos cada vez que se suceden acontecimientos políticos que chocan un poco contra cierto sentido común, por así decir, de la interpretación de estos problemas. Como por ejemplo cuando votamos a un partido y un diputado al día siguiente forma un monobloque. Dices, bueno, pero hay algo en la representación que no estaría funcionando, como dicen los jóvenes. Hay algo que encuentro de manera problemática. Yo había entendido que el programa, el plan era este, pero hicieron exactamente lo contrario. Hace pocas semanas le estaban haciendo una entrevista a un diputado que quería presentar un proyecto de ley en donde se pudieran sancionar las mentiras de la campaña, las mentiras no cumplidas de la campaña. A la conclusión a la cual llegó, después de haber analizado con distintos técnicos ese proyecto, es que no podía hacerse eso sin cercenar la libertad de expresión. Tenemos derecho a mentir. Libertad de expresión también es eso. Entonces hay que ser más sutil, hay que prestar más atención. Hay que poner atención no solo a lo que dicen, a lo que la gente dice, sino a lo que no dice también, a lo que la gente hace también. Pero una propuesta que en la cual quizás me gustaría señalar y que esto queda como excusa para armar un segundo curso, ¿no? Yo después cuando vaya a hablar con el director del Cabildo le digo, no, hay gente que está muy interesada por las preguntas que quedaron, ¿no? ¿Qué es el problema? Que los modernos, en principio, habían dejado de lado la cuestión del gobierno. Habíamos dicho que se trataba del Estado, no del gobierno. Pero, ¿qué pasa con el gobierno? El Estado de Derecho, y me adelanto al punto 4,
tiene una tradición no necesariamente democrática, que hoy la interpretamos como democrática, pero el Estado de Derecho fue pensado en el siglo XIX, cuando no había democracia, cuando había monarquía. Y así como ese concepto puede tener su raíz, digamos, monárquica, que nosotros la dejamos de lado y pensamos en clave democrática, la representación política y el concepto de soberanía pueden ser pensados también complementariamente con otros conceptos, como por ejemplo el de gobierno. Esto es, podemos utilizar determinadas nociones para pensar estas perplejidades o estas cuestiones que nos parecen dignas de asombro, ¿no? ¿De qué manera ejercemos nuestros derechos políticos, ¿no? Y de qué manera nuestra época, o quienes piensan en nuestra época estos problemas, entienden que se tiene que realizar este principio igualitario. Porque en última instancia, de aquello de lo cual hablamos cuando nos referimos a esta noción de igualdad es al modo como nosotros tomamos decisiones colectivas. Porque en el siglo XX se han ensayado distintas maneras de entender la igualdad. Puede ser, pero se han dado casos en donde había igualdad a punta de pistola o igualdad entre distintos individuos, pero las decisiones las tomaba un grupo muy pequeño. Nosotros, en democracia, queremos ampliar esa esfera de toma de decisiones. Pero al mismo tiempo tenemos este problema. Es decir, ¿de qué manera pensamos cuáles son esos criterios? En nuestro país, la reforma constitucional de 1994 integró algunas formas de democracia participativa. Tenemos, en el caso de la ciudad de Buenos Aires o distintas ciudades, la descentralización en comunas. La pregunta es si con eso alcanza, o si es eso lo que nos satisface, o si quizás hay que repensar algunos conceptos que forman parte de esa tradición, pero hoy en día no alcanzan para pensar este problema. Me estaba acordando que en el Parlamento Europeo, que está en Estrasburgo, las columnas son transparentes y son semicirculares, de modo tal que nadie se puede esconder atrás de la columna, ¿no? Una especie de signo de transparencia. Quizás tengamos que hacer columnas. El problema quizás está en las columnas de cemento que tenemos nosotros y la gente se puede esconder atrás de las columnas. Bueno, en segundo lugar, me quería referir a esta contraposición entre tradición y razón, que está relacionada con un poco con esto que les decía, con el lugar que le asignamos a la costumbre, a las costumbres argentinas, con estas ideas que no han sido escritas ni para Argentina, ni para Sudamérica, ni pensando en las costumbres ni en las tradiciones de acá. Y sin embargo, nosotros insistimos en que es posible pensarlas, aplicarlas. Alberdi, por ejemplo, hablaba de trasplante, ¿no? Digamos de importar un elemento cultural que estaba presente en Europa, de importarlo aquí. Pensamos que tenemos la posibilidad de presentar esas mejores ideas. Incluso podríamos reunirnos aquí a pensar diferentes problemas actuales. Y supongamos que por un momento hubiera una manera de medir el modo en el cual alcanzamos las mejores ideas. Y supongamos que, oh casualidad, alcanzamos las mejores ideas sobre el problema que
se les ocurra. No sé. La pregunta es, ¿cuál es la relevancia que tiene la costumbre, las tradiciones locales, para pensar la articulación entre esas mejores ideas que se pueden tener aquí, en el Cabildo, en el Parlamento o en la Facultad de Filosofía de cualquier parte del mundo, suponiendo que esto pudiera existir, ¿no? Pero es un ejercicio imaginario. ¿Cuál es el lugar que tiene la tradición? Rousseau, por ejemplo, decía que había cuatro tipos de leyes. Esto lo vieron con Vera. Y que de esos cuatro tipos de leyes, había una que eran las más importantes. Las más importantes, decía Rousseau, son las leyes no escritas. Las costumbres, las tradiciones. Aquello que los individuos, los sujetos colectivos, tienden a hacer espontáneamente. ¿Se puede corregir una costumbre? Sí, se puede corregir una costumbre. No todas las costumbres son igual de aceptables. Hay costumbres inmorales, que decimos no, bueno, si son inmorales, queremos que sean ilegales. Se puede perfeccionar una costumbre, se puede cuidar una costumbre. Todos estos pensadores se han dedicado a reflexionar sobre la relación entre la tradición y la costumbre, entre la tradición, la costumbre y esta cuestión de la razón, porque la razón en principio opera de manera abstracta. Pensar en derechos, leyes, obediencia, autoridad, todos los conceptos se definen, por supuesto, de manera implícita o explícita, pero no dejan de tener un grado de abstracción demasiado alto como para pensarlo en relación a una comunidad política a la cual se refieren estas nociones. Y al mismo tiempo, cuando ya tenemos Estado, en términos históricos, nosotros podemos observar que la relación entre la sociedad civil y el Estado, o para la relación entre la sociedad civil y el Estado, es muy relevante tener en cuenta de qué manera quienes trabajan, por ejemplo, en el Estado, llevan a cabo ciertas prácticas que tienen presupuestos que están relacionados con una ética determinada, con una consideración del bien común. Es decir, las instituciones, el orden estatal, no funcionan bien porque la gente tiene buen corazón, porque tiene buenas intenciones, o porque es honesta. Por supuesto, tener buen corazón, buenas intenciones y ser honesto es importante. Pulgar arriba para toda esa gente. Pero no podemos dejar librado a la contingencia de las cualidades morales de determinadas personas el hecho de que las instituciones públicas puedan funcionar o no. Y allí es donde tiene lugar la relación entre las ideas y una tradición y una costumbre específica. Vamos a retomar este punto más adelante, pero ya las campanadas me están anoticiando que tengo que pasar a la bolilla 3. La interpretación de este principio de igualdad, igualdad natural entre los hombres, del cual hemos hablado a lo largo del curso y me refería al comienzo, la interpretación, insisto, de este principio en la actualidad está indisolublemente ligado a la democracia y a una definición específica de democracia, que presupone el sufragio universal, la división de poderes, las garantías constitucionales a determinados individuos, compromisos internacionales de derechos humanos que distintos estados asumen. Y el hecho de que existe una manera
específica a través de la cual el pueblo, que es soberano, se expresa, que son las leyes. Pero para que este ejercicio no sea una formalidad y no se clausure de esta manera perpleja o de esta manera que nos asombra, en donde los representantes dicen una cosa, hacen otra, cambian de partido, y nosotros no sabemos si eso está presupuesto en el concepto de representación y somos nosotros los que estamos equivocados o si hay algo que no está funcionando. No vino nadie a sacarme el micrófono. Si para que esa cuestión no sea clausurada en una formalidad, tienen que darse determinadas condiciones. Esas condiciones las conocemos todos. Son condiciones de publicidad. Los debates tienen que ser públicos. Tiene que haber información. Y la publicidad y el debate, que se da de manera paradigmática en el Parlamento, tiene lugar también en la sociedad civil. Existe una opinión pública que acompaña, que participa de manera indirecta en las cuestiones más importantes, por supuesto. De hecho, algunos de los mecanismos de democracia indirecta, de participación, precisamente están dirigidos de manera específica a fomentar, a favorecer la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones colectivas. En cualquier país en el cual podamos pensar. Ahora bien, la pregunta es si efectivamente nosotros entendemos, consideramos que existe un espacio público, que esto fue pensado, entre otros, lo vieron con Kant en la clase que dio Andrés, también algo vieron con Esteban en la clase que dio sobre Hegel. Si el espacio público del cual participamos tiene esa información, tiene esa publicidad y tiene ese debate. Me gustaría sugerir un par de cosas nada más para que pensarlas, en todo caso luego lo discutimos. Es si nosotros llamamos debate a aquello que pensamos que efectivamente es un debate, o si llamamos debate a algo que no hacemos. Hacemos algo, pero decimos que el debate es otra cosa. Si efectivamente tenemos una idea clara de qué quiere decir debatir. Por ejemplo, en principio, dejando de lado a los escépticos, los que descreen del conocimiento, o los nihilistas, lo que no se compromete con ningún valor en especial, salvo con algunas posiciones filosóficas bastante complejas, las cuales no vamos a hablar ahora, tenemos una tendencia a buscar la verdad cuando estamos debatiendo. No nos resulta irrelevante la verdad. Y en esa búsqueda de la verdad, se presupone que si la persona con la cual estamos debatiendo tiene mejores argumentos a los nuestros, deberíamos estar en condiciones de negociar o conceder, aunque sea un poco, de nuestra propia posición en favor de la posición adversaria, porque tiene mejores argumentos, porque estamos hablando de lo mismo y porque somos seres racionales. Por supuesto, hay ideologías, y es muy bueno eso. Nadie pretende que alguien conceda las bases de sus propias ideas. Sería ridículo que alguien lo hiciera, por lo menos que lo hiciera en tiempo real. Hay que meditarlo, hay que pensarlo. Pasaron muchas cosas en el siglo XX como para que la gente no cambie la manera de pensar. Pasaron muchas cosas en el siglo XXI también. Pero una condición podría ser esa, ¿no? Pensar si cuando nosotros hablamos de debate, redes sociales o medios masivos de comunicación,
esa práctica se ve presente. ¿Hay algún tipo de concesión o buscamos ganar discusiones y ahí se acabó todo? Y también a eso está acompañado la posibilidad de establecer ciertas dudas sobre nuestra propia posición. Si nosotros entendemos que es autoevidente o es lisa y llanamente evidente que nuestra posición es la verdadera y por eso nos comunicamos con el mundo, de otro modo nos sentaríamos a escuchar que otro dijera la posición verdadera, no tiene sentido debatir. Cuando uno escucha en medios o en redes sociales, lee, escucha, que unos le tiran su verdad al otro, digamos, no tiene, eso no es un debate, es un intercambio de ideas, pero no es un debate. Entonces, de manera conjunta a eso, una cuestión en la cual creo que habría que pensar, y hay mucha gente que se dedica a pensar esto, es, por un lado, si están esas condiciones objetivas que no dependen, en principio, de manera individual y contingente de nosotros, relacionadas con la información y la publicidad, ¿a qué tipo de información accedemos cuando queremos debatir? ¿Qué tipo de... cuando estamos hablando de política, ¿no? Estamos hablando de política, de Estado, quizás informaciones distintas si hablamos de algún deporte extravagante, pero no de temas que movilizan pasiones y que implica tocar intereses de distintos actores colectivos. Hay algunos autores que sostienen, esto es discutible, pero que hay dos tradiciones presentes en los medios masivos. Dos tradiciones que no se relacionan de manera, digamos, no es que una sustituye a la otra o donde está una no está la otra. Pero que existen dos tradiciones relacionadas a la transmisión de la información. Una es la del entretenimiento y la otra la de educación. Para algunos autores, la primera se encuentra más en Estados Unidos, la segunda más en Europa después de la Segunda Guerra. Los medios masivos tenían que educar a la ciudadanía para que no ocurriera lo mismo que había ocurrido ya dos veces en 30 años. La pregunta que podemos hacernos nosotros es, por ejemplo, en nuestro país, ¿cuál es la tradición que está presente más? ¿La tradición del entretenimiento o la tradición de la educación? ¿Qué medidas puede tomar el Estado para que la tradición de la educación sea más fuerte? La educación, hablamos de educar a la ciudadanía con información clara, que no esté banalizada y que también existe entretenimiento. No está mal entretenerse un poco. El problema es cuando el elemento, el momento educativo está neutralizado o el elemento del entretenimiento se presenta como educación. La pregunta, conversaba con Diego, el profesor que habló sobre Hobbes, es cómo se pueden construir las condiciones de posibilidad para que se dé verdaderamente un debate, como presupone la democracia participativa, como presupone el Estado de Derecho, que es esta última estación de la cual voy a hablar ahora. Me preguntaba, presentando este tema del Estado de Derecho, cuán conocido o no podía ser, ¿no? Y me llevaba, esto me conducía a esta perplejidad, a esta sensación de,
de darme cuenta de que es un concepto que está muy presente en distintos discursos, pero muy ausente desde un punto de vista teórico. Entonces me preguntaba si me gustaría presentar un equipo del Estado de Derecho, un conjunto de autores que se han dedicado a pensar el Estado de Derecho. Hice una lista a título informativo nada más. Esto es un equipo, 11 pensadores que se han dedicado a pensar el Estado de Derecho. Quien acuña el concepto es un concepto alemán, digamos. Las experiencias francesas e inglesas tienen otros conceptos y es un concepto que está muy presente en la tradición del Estado argentino. Voy a aprovechar esta ocasión para comunicarles que un amigo mío, que se llama Agustín Casagrande, está terminando de escribir un libro sobre el Estado de Derecho en Argentina. Va a llenar un vacío teórico muy importante, así que dentro de unos meses vayan a la librería y pregunten dónde está el libro del Estado de Derecho que me prometieron. Bueno, Robert von Moll, hay autores del siglo XIX y del siglo XX. Lorenz von Stein, es decir, de cada uno de estos autores prácticamente no hay traducciones al español. Les voy a sugerir dos o tres para quien le interese leer algo. De Lorenz von Stein se tradujo hace un año el Tratado de la Administración, que es un libro de teoría del Estado de 1879. Rudolf von Kneist, Johann Christoph Freiherr von Aretin, qué nombre, Karl Theodor Welcker, ya del siglo XX, Ernst Forsthoff, Rudolf Smend, Richard Thoma, Hermann Heller, quizás el más conocido, escribió la teoría del Estado, ¿no? Y dos autores contemporáneos, Michael Stolais y Ernst Wolfgang Böckenforde. Böckenforde quizás sea el autor que más conocido. Hay un libro traducido al español que se llama Estudios sobre el Estado de Derecho y la Democracia. Para quien le interese leer, no les digo cuánto sale, pero el libro existe. Van a preferir el Estado monárquico cuando se entiende. No, con la monarquía está bien. El Estado de Derecho, ¿por qué? Bueno. Lo primero que hay que decir es que hay dos tradiciones del Estado de Derecho. La primera es el Estado de Derecho liberal, o Estado liberal de Derecho, le pueden decir de las dos maneras, no se ofende. Y la otra es el Estado social de Derecho. Ofrece esto está presente en una discusión en el siglo XIX, pero va a tomar mayor protagonismo en el siglo XX. El Estado liberal de Derecho, que aparece teorizado por estos autores en torno a la década del 30, 1830, década en la cual comienza a ser estudiada tanto por revolucionarios como por conservadores, revolucionarios como Karl Marx, la cuestión social. ¿Qué es la cuestión social? La emergencia de ciertos problemas de naturaleza social relacionados al mundo del trabajo, que para autores conservadores, liberales y revolucionarios tienen que ser pensados
por el Estado. El Estado tiene que solucionar esos problemas. No puede hacer la vista gorda, porque de lo contrario, lo que se sigue es la revolución. Eso va a pasar, la revolución. Eso va a pasar varias veces desde 1830 hasta la actualidad, pero en 1830 se da por primera vez, ¿no? Y se tiene lugar un hecho muy singular que no se suele dar en la historia, que es que autores de ideologías distintas y de ideologías opuestas acuerdan en la descripción del problema que están tematizando. Y en muchos casos acuerdan en las soluciones. Por supuesto, cuando empiezan a hilar fino, ahí se muestran muy rápidamente las diferencias. Pero en principio hay un acuerdo especial en los países más industrializados en esa época. Porque el primer Estado de Derecho, el Estado de Derecho liberal, se acuña o se teoriza contra el poder monárquico. Entonces, de lo que se trata es de garantizar las libertades individuales. El derecho a la propiedad, la seguridad, el rechazo de todo tipo de legitimación supraindividual del Estado. Esto es, siempre hablando de un Estado de Derecho en el siglo XIX, monárquico, ¿no? Pero es un Estado que busca preservar las libertades individuales, la seguridad y la propiedad. Ahora bien, ¿qué hace ese Estado de Derecho con la distribución de los bienes materiales y simbólicos que existen en la sociedad? En principio, nada. Con la emergencia de la problemática social, aparece, como les decía, esta teorización de la necesidad de que el Estado intervenga y pueda promover soluciones para el mundo del trabajo. Esto va a estar teorizado por muchos autores que, contrariamente a lo que uno podría pensar, son conservadores desde otro punto de vista. Autores como von Moll, por ejemplo, son en los años 30 antidemocráticos, pero bregan y luchan de manera muy tenaz para pensar los derechos de los trabajadores. Al final de su vida, bueno, muere en 1875, von Moll va a decir que, bueno, la democracia es algo que ya, él dice, no se puede evitar. Es algo que es un monarca que, bueno, vino para quedarse. Sí. Pero en los años 30, en los años 40, él, siendo conservador en muchos aspectos políticos, estaba de acuerdo con autores revolucionarios en muchos otros problemas relacionados con el mundo de lo social, la emergencia de lo social y el mundo del trabajo. El Estado de Derecho liberal, o el Estado liberal de derecho, va a tener su crisis en, digamos, a comienzos del siglo XX. En el caso alemán, en la República de Weimar, ¿no?, entre 1919-1933, el crack de 1929 también hace visible esa crisis del Estado liberal de derecho, porque pone de manifiesto que cuando la distribución de los bienes es no desigual, sino que contiene grados enormes de desigualdad, ese Estado,
que se había formulado, ese Estado de Derecho que se había formulado para limitar las arbitrariedades del Estado y garantizar las libertades individuales, la seguridad y la propiedad, en realidad se convierte en un instrumento para legitimar todas esas desigualdades y perpetrarlas o multiplicarlas al infinito. De modo tal que aparece la necesidad de discutir, casi 100 años después, otra vez, una intervención, un Estado social de derecho. Lo vieron la semana pasada, ¿no? Con el concepto de seguridad, ¿no? Digamos, todo el mundo pide seguridad. Bueno, pero seguridad está pidiendo siempre. ¿Seguridad es igual a fuerzas de seguridad o la seguridad social también está presente allí? Es un poco más compleja la cuestión. Digamos, no se pide solamente seguridad como fuerzas de seguridad. Ahora bien, ese Estado social se desarrolla a lo largo del siglo XX en distintos países y señala, por ejemplo, entre otros, el que puse ahí como delantero en el equipo a Böckenforde, que el problema del Estado de Derecho en la actualidad consiste en encontrar un equilibrio entre el Estado liberal de derecho, que busca garantizar las libertades individuales, la propiedad, la seguridad, y un Estado social que interviene con fines redistributivos en el conjunto de la sociedad civil. ¿Por qué esa redistribución puede implicar, en la tesis de Böckenforde, siempre implica algún tipo de lesión de esas libertades individuales? Depende todo cómo interpretemos esas libertades individuales, por supuesto. Los términos pueden ser abstractos. Pero algo que queda bien presente en cada uno de estos dos estados de derecho es que mientras que en uno el concepto que marca el norte es el de libertad, en el otro es el concepto de igualdad, igualdad social. La pregunta es, ¿cuál es el grado de libertad individual que estamos dispuestos a sacrificar en aras del Estado social que nos parece el mejor de los dos, a priori? ¿Por qué? Hay gente que escucha Estado liberal y saca la pistola, sale corriendo o pone el champán en el freezer, no sé. Y hay gente que escucha Estado social y dice, por fin, sí, buenas noticias. Uno podría decir que no debería ser ninguno de los dos una mala palabra o una buena palabra con independencia del contenido que se le asigne a cada uno de estos conceptos. Ocurrieron demasiadas arbitrariedades en el siglo XX para regalar el término liberal, para regalar el término libertad. Y al mismo tiempo, el Estado social puede estar llenado de contenidos arbitrarios o contingentes que nos impida también entender que siempre son buenas noticias. Los conceptos políticos se usan, se tergiversan, se interpretan, se resignifican, pero nunca se regalan. Entonces, uno podría pensar en ese equilibrio entre un Estado liberal de derecho y un Estado social de derecho en el cual se encuentran gran parte de las sociedades del siglo XX. Gran parte de las sociedades del siglo XX y del siglo XXI. Todos los que tienen Estado de derecho, por supuesto, ¿no? Una tradición del Estado de derecho. Una teocracia no tiene Estado de derecho.
es una teocracia. Tendrá sus virtudes, tienen a Dios de su lado, pero bueno, no sé. No es un Estado de Derecho. Nosotros tenemos lo que tenemos. Un ejemplo que señalan muchos autores que se dedican a estudiar el Estado de Derecho, que buscan señalar también los riesgos de entender que el Estado de Derecho liberal es algo malo y el Estado de Derecho social es algo siempre bueno, es precisamente el que se refiere a esta pregunta de qué tipo de libertades estamos dispuestos a ceder para legitimar ese Estado social. Hay algunos países en los cuales, por ejemplo, hay restricciones para migrar de una ciudad a la otra. ¿Usted tiene trabajo? ¿Usted tiene contrato de trabajo? ¿Usted tiene un cupo en la universidad? No, bueno, no puede migrar. Hay algunos países en los cuales hay cupos para estudiar distintas carreras universitarias, ¿no? Si el Estado, entendido como la autodeterminación de un sujeto colectivo, dice, las prioridades son estas y no estas otras, yo puedo decir, bueno, estas carreras universitarias sí, estas carreras universitarias no. Tenemos muchos, no sé, no me la quiero agarrar con los abogados. Abogados. Y tenemos pocos, actuarios. Necesitamos más actuarios, menos abogados. Entonces el Estado favorece e interviene, o necesitamos más fuerza de trabajo determinada con determinada formación en otro punto del país que no sea el que el ciudadano quiere vivir. Eso también es intervención, eso también es Estado social de derecho, porque implica la redistribución social de los bienes. Por eso no siempre puede significar buenas noticias para la realidad personal de cada uno. Creo que Beckenforde puede tener razón cuando señala que ese equilibrio es un equilibrio que tiene que formularse y cristalizarse en leyes que a su vez presupongan, como habíamos dicho, un debate del cual participe la opinión pública, porque las decisiones que toma el Estado en este sentido no pueden cambiarse cada 5 años, no pueden cambiarse ni cada 5, ni cada 10, ni cada 20 años. Bueno, les agradezco. Acá terminamos con la exposición, con el curso, y bueno, si hay alguna pregunta, abierto.